Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es una bolsita súper pequeña, pero bueno, como siempre les digo, no quise dejar de hacerles video el día de hoy. Así que bueno, pues encontré esta bolsita. Esta me costó $4.98, $5. Pero la compré porque vean que viene ahí. Viene una Barbie Made to Move y viene esta que está bonita y viene esa otra. Así que bueno, vamos a abrirla y vamos a estarlas viendo juntos. Y bueno, como les digo, la primera que viene es esta, que viene siendo una Barbie Made to Move. Ya con esa creo que valió la pena el haber pagado $5, porque pues $5 por una Made to Move está súper bien. Entonces bueno, pues es esta. Y creo que ella ya la tengo, pero pues igual, el cuerpo me sirve, lo puedo cambiar, puedo dejarse la cara esta y usarla nada más, o cambiarla la cabeza y usar el cuerpo para otra muñeca. Entonces pues un cuerpo Made to Move de Barbie nunca está de más, al menos eso creo yo. Así que bueno, pues encontré esta y me la traje, bueno, venía en esa bolsita y me la traje. Y bueno, la siguiente es esta, que es una Barbie básica, pero pues está en buenas condiciones, así que pues ¿por qué no, verdad? So sí, es esta. Y bueno, pues igual les digo, encontré esa y me la traje también. Entonces esa. Y la última es esta que me encantó. La estaba viendo otra vez de la bolsa de no, oh my goodness, está preciosa. Vean esta. Esta es una muñequita, a ver cómo está, amiga de Barbie. Y creo que es una Christie. Tiene el molde muy bonito, molde muy parecido al Christie de las 90s. Por eso fue que me gustó tanto. Es una Barbie básica, sí. Trae una mano doblada, así la tiene. La otra la trae recta. Las piernas también son rectas, no se le doblan o nada. Pero me encanta. Y me encanta el trajecito que trae. Creo que ese trajecito está súper bonito. Me gustó muchísimo. Entonces, bueno, pues, creo que está súper linda. Es como un romper. Pero vean qué bonita está. Esta muñeca me encanta. Creo que está bien, bien, bien bonita. Entonces, pues sí, esas son las tres que me vinieron en esa ocasión. Y como les digo, sí, son bien poquitas, yo sé. Pero pues, $5 por esas tres muñecas creo que estuvo súper, súper bien. La verdad, me fascina haber encontrado una Made to Move. Ya saben que siempre cuando encuentro baratas, pues me las traigo. Y esta me encantó. Creo que en esta ocasión es mi favorita, porque Made to Move, pues sí, ya tengo varias. Pero esta muñeca, vean esa carita, qué bonita está. Me encantó. Pero sí, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues disculpen el video tan cortito del día de hoy. Pero pues como siempre les digo, no quise dejar de hacerles un video. Los quiero y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorita. Bye, mis hermosos.